Bueno, la verdad que un momento, yo lo considero así, trascendental para nuestro municipio, ya que de esta manera desembarca una facultad, una universidad, como la UNAM, ¿no es cierto?, en Aruapé, a través de, en primera instancia, de este curso de la introducción al lenguaje de señas, ¿no? Si bien ya está la propuesta de la carrera, con respecto al lenguaje de señas, pero bueno, damos este primer paso a través del curso. Ya desde antes de que se firmara este convenio, ya se viene dando una alta aceptación para la asistencia al mismo. Así que estamos muy confiados de que realmente es un avance en la educación y en la inclusión. Que bueno, a través de este convenio, a partir de hoy estamos dando inicio. Bueno, la inscripción comenzó ya desde el día de hoy. Y las primeras clases ya se estarían dando en la primera semana de mayo. Así que tenemos el mes de abril, que si bien queda un poco corto por la Semana Santa, bueno, como para comenzar las clases ya en mayo. ¿Esto dónde se va a dictar? Se va a dictar en los salones de la Escuela 372, un lugar de fácil acceso, totalmente céntrico en la comunidad de Aruapé, ya que entendamos de que justamente este cursado abre un abanico de oportunidades para alumnos de cualquier punto de la provincia, del departamento y de la localidad, por supuesto. Bueno, por último, se trata de una apuesta educativa y económica por parte del municipio. Totalmente, es un convenio que justamente en conjunto, facultad y municipio, el municipio se hace cargo de la parte financiera de este curso, ya que el cursado para el alumno es totalmente gratuito. Estamos hoy en Garuapé por la firma de un convenio para llevar adelante un curso de lengua de señas en esta localidad. ¿Es la primera vez que se da esta instancia de contacto con el municipio de Garuapé para poder extender la UNAM hasta esta localidad? Comenzamos con la firma de un convenio marco en el cual se establecen, bueno, un poco el marco general de la colaboración entre la facultad y el municipio. Y bueno, el día de hoy estamos avanzando con una primera acción que sería este curso de lengua de señas, que esperamos sea un primer paso para ir avanzando en la consolidación de un espacio en esta localidad. Un primer paso para que llegue la universidad pública al municipio. Sí, estamos muy agradecidos por la apuesta del municipio de Garuapé a la presencia de nuestra facultad en este lugar y que justamente nos permite eso, llevar a la educación pública gratuita y de calidad y favorecer que bueno, más personas puedan tener acceso a la educación superior. ¿Cuál es la importancia o dónde radica la importancia de este curso en los municipios? Y este curso favorece el trabajo respecto de la comunicación y la accesibilidad, como se planteó en un momento en la reunión en la cual estuvieron también presentes directoras de escuelas, nos permite justamente eso, favorecer la inclusión a partir del trabajo con la comunicación y la posibilidad de que nadie se quede afuera, que eso es fundamental y es una política que viene llevando adelante nuestra facultad en términos de formación, ¿no? Formar para favorecer la inclusión.